Oye, los muchachos son famosos. Ay. Y la palice, no, saben que yo no juego, digo ahora, ve. Un corrupto. Güey, te estoy llamando ahí. Cámbiate de equipo. Cámbiate de equipo. Yo creo que está ahí. No me ponga la mano, eso es mal de confianza. No entiendo. No entiendo, no entiendo. Siguiente bateado, calculado. Está grabando. Pero, vamos a ver. Muchos honrones. ¿A dónde? Bueno. ¿A dónde? ¿Tú? En Grandes Ligas dio 52 honrones. Y yo di 48, ¿Y aquí en Lidón? ¿Y aquí en Lidón? ¿Y en Lidón? ¿Pero quién dio más? ¿Y quién dio más? Pero, ¿en Lidón? Adiós, adulterado. ¿Quién tiene más récord en Lidón, Polonia? Bueno, no, pero dime, responde, dime. Algo a sello. 927. Sí, pero no pasó ahí lo que dio por loco, pero yo di 450 en 6 temporadas y Bonifacio en 20 dio 400. En 20 temporadas. Bonifacio bateó. Pero Luis. Pero ve acá, ¿y Luis, cómo hace? Una pregunta seria, Luis. Le van a retirar el número mañana, Felipe José, ¿qué usted dice? No. Era justo. Hacía tiempo que iban a decir. Porque yo estaba. Pero todo el tiempo de Dios. Dame hablar. Está bien. ¿Tú entiendes? ¿Cómo es que el monstruo no le había retirado ese número cuando las estrellas orientales se iban a conocer, cuando ese don estaba ahí? Y ustedes lo saben, porque las estrellas ni siquiera clasificadas para un playoff. Y desde que el hombre entró, la vaina cambió. Entonces, él se lo merece. Pero entonces, batió Feli aquí, batió. ¿Pero quién es mejor? No, yo. El mejor lo hizo. En los renglones. En los cuadrangulares quedó. ¿Y quién cobró más? Era fácil, saqué esa bola por ahí. ¿Quién cobró más? ¿Quién cobró más? Adiós, yo. Ella en Corea, yo piqué. Porque yo no fui. Señores, ahí se lo dice. Si ustedes saben, no hay que hablar mucho. No. Él puso su número y era tiempo ya. No, pero todavía dicen el abrazo de la mitad ahí. Porque... No, pero ¿cómo que la mitad? De un abrazo, ahí está. Feliz Navidad. Por año nuevo, de parte del mundo de los horrones y el rey del G. Adulterado en edad. Un deleite para todos los fanáticos y los periodistas dominicanos. Adulterado y adulterado. Adulterado, bien Dios. Ya ustedes saben cómo está. Le van a retirar el número mañana, Feli José. Duro. Señores, este fue Luis Polonia, Feli José. A Feli José mañana le van a estar retirando su número. Una ceremonia en San Pedro de Macorís. También donde va a ser el debut de Fernando Tatis Jr. ahí, ¿oíste? Adulterado. Oye, qué privilegio. En el debut de Fernando Tatis Jr. allí en San Pedro, le van a retirar el número también. Eso fue cuadrado, Feli, ahí contigo. Nada de eso, yo sé que tiene su marketing allá, yo sé que está buscando su vivo ahí. Están vendiendo la chaqueta con el número tuyo. Fe. No, ellos tienen de Griffin y tienen de. Ellos tienen mucho de. ¿Lo que vamos a jugar en la Griffin, Gallo, Rafaelín. Feli, ¿cómo deben de ir los cabalosos mañana? ¿Con qué? ¿Cómo es? Los cabalosos, ¿cómo es que tienen que ir mañana? ¿Cómo los cabalosos? Los que son cabalosos, ¿cómo es? ¿Con los pantaloncillos, cómo es que tienen que ir? ¿La media, cómo? Yo no sé, porque yo dejé la brujería hace mucho. ¿Cómo? Se daba su baño. Polonia se... se daba su baño, Polonia. Polonia se daba su baño. ¿Tú te dabas baño? ¿Tú se daba baño? Y su despojo, se daba su despojo. Feli, se daba. Después de los despojos, ¿cuántos horrones tú dabas? Se daban unos horrones, porque había mucha gente que venía y los brujos que se montaban y había que buscar un paquete cuarto. Y yo empecé a marchar para doble pay, a poncharme, soltate eso en banda, Feli, entonces. Cuando me metieron en la caja muerto ahí, porque yo cogí miedo. ¿Pero cómo así, Feli? Una pared muerta, no sé.
Félix, ¿te llegaron a meter una caja de muerto? Te voy ahora, ¿viste? ¿Eh? ¿Te llegaron a meter una caja de muerto? ¿Y no era mejor tú meterte una caja de bateo ahí, a dar puntazo? Esto fue lo que yo cambié, este se bañó muchísimo con ojo guandule. ¿Qué? ¿Con ojo guandule? Sí, para quitar y la chancleta en la planta de los pies. Félix, despídete ya de tu fanaticada. Un saludo para la fanaticada, muchas gracias a todo lo que ha sucedido en mi carrera de nosotros. Usted ha sido el número uno en apoyar, el fanático es el número uno apoyador del pelotero. Nosotros estamos agradecidos 100% del fanático, el fanático primero. Y para eso... Y la prensa también. Y la prensa definitivamente tiene que estar ahí, siempre y cuando sea buena, que no sea papelera tampoco. Está bien, gracias, Félix.